Aitor Calle, bueno, victoria importantísima aquí en Marea, ¿no? Sí, era nuestro objetivo, la verdad es que hemos venido con esa idea y la verdad es que las cosas han salido bien, el equipo ha respondido y creo que hemos hecho un partido muy serio y bueno, es cierto que han sido dos acciones de balón parado, pero creo que el equipo ha transmitido buenas sensaciones, hemos estado muy bien colocados y hemos hecho lo que hemos trabajado y afortunadamente ha salido bien. El primer tiempo en el que quizá los dos equipos os habéis estado midiendo un poquito más, pero luego sí ha salido el equipo más enchufado, más metido en el partido en el segundo tiempo, ¿no? Sí, nosotros éramos conscientes que ellos también habían jugado a la eliminatoria de la Peña Sport, queríamos pues también manejar ese tipo de situación. Como te dije ayer, pues sabíamos que ellos iban a querer ganar y nosotros lógicamente también, había que manejarlo, hemos sido pacientes y creo que el equipo ha tenido el premio y bueno, pues como te digo, han salido muy bien las cosas como lo habíamos planteado. Ya los dos goles a balón parado, aunque también ha visto ocasiones incluso para haber ampliado el marcador, pero Jordan también lo ha impedido. Sí, por eso te digo que al final es cierto que los goles han sido a balón parado, pero yo creo que hemos sido superiores, creo que hemos merecido la victoria y bueno, creo que podía haber llegado el gol en cualquier otra acción, pero bueno, te digo que muy contento. Los chavales, la verdad es que han hecho un trabajo, me ha gustado hoy mucho el equipo y la verdad es que estoy muy contento y muy orgulloso de ellos. ¿De manera virtual sois líderes? Bueno, eso ahora mismo es algo anecdótico. Nosotros lo que queremos es ganar el partido, seguir sumando puntos y bueno, pues estar ahí en la pelea, que lo que queremos es terminar el año ahí arriba y ese es nuestro primer objetivo y es lo que buscamos ahora mismo. Además, pocos días de recuperación porque la próxima semana, el jueves, visita del Alberite. Sí, esta semana va a ser un poquito corta, luego pues bueno, tenemos un poquito ahí de descanso, que también pues bueno, lo hemos planificado de esa manera y bueno, la verdad es que sí, van a ser un par de días de entrenamiento y el jueves otra vez a competir y bueno, pues habrá que intentar pues conseguir el mismo objetivo que nosotros, que sacar los tres puntos. Héctor Calle, muchas gracias. A vosotros, gracias.